Hola a todos y sean bienvenidos a una nueva serie para mi canal, y en esta ocasión se trata de nada más y nada menos que Demon's Soul. Este es el juego con el que empezó la saga posterior de Dark Souls. Es exclusivo de PS3 y supondrá todo un reto para mí como jugador, porque como ya sabréis, esta saga se caracteriza por su extrema dificultad, la saga Soul en general. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, solo espero que me deis consejos, porque como he dicho, nunca he jugado. Bueno, en verdad sí jugué este juego para probarlo un poco, a ver cómo era, pero no jugué más de 10 o 20 minutos. Así que yo creo que vamos a darle a nuevo para comenzar nuestra partida. Te damos la bienvenida al online, bla bla bla. Bueno, aquí tenemos que crear a nuestro personaje. Yo lo voy a hacer. No sé si hacerlo mujer u hombre. Le vamos a poner mi nombre, evidentemente. Yo creo que aquí, en la creación del personaje, nos vamos a tirar prácticamente todo el vídeo. Dios santo. Sé que hay unas rutas mejores que otras en este juego, pero lo he dicho. Yo quiero consejos, porque si no... Si no tengo... Joder, es que la mujer tiene cara de matarme, por favor. Creo que la raza, al fin y al cabo, después de... Al final del juego, cuando subes de nivel y esas cosas, no importa. Me voy a hacer hombre porque soy un macho men. Clase. Vamos a ver qué clase hay. Yo creo que me voy a hacer una así, en plan guapa. Esta con el hacha está guapa. Magos no quiero. Fuera. Vagabundo. Este creo que es que se sube todo de manera equilibrada, me parece. Bárbaro, este me gusta. Ladrón no. Caballero templario. Este mola. Realeza. Soldado. Caballero. Ah, estos son ya los de antes. Pues estoy entre el cazador y el caballero templario. Este tiene 12, 11. No sé. Me voy a hacer... Cazador. Yo creo que sí. Venga, cazador mismamente. Apariencia. Origen. Dios santo. Yo soy del sur. Dios santo. No me gusta tan negro. El oeste, yo soy del oeste. Mira, se va a quedar así, a tomar por culo. Está guapísimo el chiquillo. ¿Cómo confirmo todo esto? Dios, me tiro aquí ya media hora, madre mía. Ok. Vámonos. A ver cómo se juega esto. Venga, vamos. Estoy nervioso y todo. Esto es un reto personal, King Aland the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valarfax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog, and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had aroused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valarfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land.
but none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Sage Urbane. Skurver the Wanderer. The Sixth Saint Astraea and her knight Garo Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Bueno, muy bonito todo este juego. La verdad es que historia tiene más bien poca. Sigo sin verle yo mucho sentido a la historia de este tipo de juegos. Porque te sueltan ahí, ala, alegría. Brave soul who fears not death. Ese soy yo, ¿no? I shall guide you. So that you may lull the old one back to slumber. Mucha fe tiene esta mujer en mí, ¿eh? Dios, voy a... ¡Aquí estoy! Tutorial dice esto. Tutorial completado, bitches. A ver. Yo primero me tengo que aprender los controles, porque si no... What the fuck? Anda, que tengo un arco. Dios, pero si esto no tiene ni mirilla ni nada. Vale. Supongo que estos mensajes me iban explicando... Leer mensaje. Ataque estándar. Como muera en el tut... ¡Vamos! ¿Cómo hago para fijar el objetivo? ¡Oh! ¡Ah, es verdad! Ese era el ataque fuerte, si mal... ¡What the fuck! Dirección más mantener. Pulsado esto. Ahí está. Vale. Ah, eso me va gastando lo verde. L1 guardia. Mira, míralo. Hijo de fruta. Bueno, bueno, no está tan mal. Fijaros que... R3. Ah. ¿Eso qué es? Madre mía. Por ahí se ha visto un fantasma. Creo que eso es por el online. Bueno. ¿Por dónde es? ¿Por aquí? La verdad es que los gráficos del juego tampoco es que sean... una maravilla. Vale. La barra verde esa se me va gastando por ataque. Y me voy cansando, que es mi resistencia, por así decirlo. ¡Oh! Me han dado vida. Bueno, a ver qué dice esto. Usar objeto. Eso estoy viendo ahí de esta forma. Eso no hace falta que me lo diga. Bueno. ¿Esto qué es por aquí? Dios, qué feo soy. ¿Me tengo que tirar? Joder, es que este juego no me fío de nada, ¿eh? Venga, vámonos. Tampoco me ha quitado tanto, venga. Retroceder y rodar. ¡Oh! Se ha emocionado, se ha emocionado. ¡Oh! Gratificante. Venga, venga. ¿Ahora qué? ¿Quién es el siguiente?
¿Esto qué es? Tocar. No. No quiero saltar a la siguiente área. Esto de correr me parece que lo voy a usar más bien poco porque se me olvida este tipo de cosas. ¿Por aquí se puede continuar o no? Ah, pues no, tengo que ir a la siguiente área, esa. Del mal. ¿O es por aquí? Esto tiene... No. Pues... Vamos a la siguiente área, ¿no? Madre mía. Solo en Vinland, bitches. El tiempo de carga, por lo que veo... Bien, aquí estoy. R2, ataque fuerte, dice. A ver si es verdad. ¡Wow! ¿Qué pasó? Toma por culo esta mierda. L2, parar, repeler el ataque de un enemigo. Después de parar, contraatacar. Mucho me está diciendo esto aquí. No he contraatacado un carajo, ¿eh? ¿Por dónde es? Ahí... No, hay un camino. Hay un camino. Madre mía, aquí me voy a perder yo más. ¡Uy! Pero hombre. Mira, mira este. Voy a intentar hacer eso de... ¡Dios! Ahora sí, ahora sí. Ese es el contraataque. ¡Guau! ¡Ah! Oh, oh. Para acá. Si no puedo yo hacer mi virgaría. Meme. ¿Quieres atacarme? Hola. Free kill. Ahí te quedas, chiquita. A ver esto que dice. Cambiar arma, cambiar... Eso ya lo sé. ¡No! He usado el cuadrado sin querer. Hierba de la media luna. ¿Qué dice? Haciendo arco con ambas manos. ¿Qué dice? Vamos a ver. Si yo cambio al arco y hago así... Pero sigue sin salirme una mira. Esto no vale para nada. Tiro de precisión. Ahora sí. Toma. A ver, a ver. A ver ese individuo. A ver. ¡Oh! ¿What? No me digas que le he dado a la cadena. ¡Toma! Dios, qué malo soy. Alma del soldado desconocido. No sé ni para qué sirven las almas, con eso te lo digo todo. Principios básicos de la saga Soul. Bueno, al menos me están dando bastante... Pociones. Ah, es por aquí. Shh, tranquilo. Uf, estos son duros, estas people, ¿eh? Hombre, así quita bastante mal, la verdad. Entrar en la niebla, dice. ¿Cambiar qué? Ah. ¿Esto qué pasa aquí? ¡Uy, va! ¡Uh!
Se me agota la resistencia bastante pronto. Uf, esto no me huele bien a mí esto, ¿eh? ¿Hay un monstruo ahí? Hostia. Cago en la puta. ¡Dios! ¡Cúrate, amigo! Es imposible, no puedo hacer nada. Pero en eso te he atrapado y debes permanecer. ¿What? Supongo que esta batalla se puede ganar. Pero es más fácil morir. Venga, vamos. ¿Qué dice? ¿Quién es esa? Podría estar subtitulado. Ahí estoy yo. Ahí está, tío, nene. Ha muerto en ese trabajo. No puede escapar del nexo, dice. Pero si captura almas demoníacas, podrás reclamar tu cuerpo físico. Ajá. Cuidado con el ataque furtivo del enemigo. ¿Quién es usted? You came for demon souls, or to save this land and be remembered as a hero? Hunting for demons? Try one of the archstones. Now go. That is why you came, is it not? To this accursed Boletaria. Bueno. Ends, Baldwin, it's simple. In trade, with your souls. Mejorar arma. A ver cuánto. ¿Dónde están las que tengo? Uf, tengo 184, vaya porquería. No interesé. ¿Y tú qué dices? When the scourge came, my wife and daughter, but I would be worthless in battle. I would be happy to lighten your. Ah, esta. Best of luck to you. Hay trampa más adecuada. Mira, yo no me voy a acercar ni siquiera ahí. ¿Qué hace ese? Uf, ¿qué es esto? Muestra el equilibrio de la arma que dice. Pero si quería ver esto. Configurar las opciones, decía, ¿ves? Opciones. Velocidad de cámara, voy a ponerle menos porque. Porque puedo. Bueno. Supuestamente tenemos que entrar aquí, ¿no? Quita, hombre. Palacio de Boletaria. Vamos a intentar la primera zona. Hay 5, si mal no recuerdo. Aunque se va a hacer bastante largo el vídeo, pero bueno, por ser primero tampoco nos vamos a poner tontos. Por favor, no os riáis de mi manqueza porque.
Una cosa es ser manco y otra cosa es que el juego sea difícil, que lo es. Y si se juntan las dos cosas, pues ya ni te cuento. Y la inexperiencia, pues, eso es un plus. Y lo que tarda esto en cargar, pues, también es un plus. Bueno. Ahí está. Como me tenga que cargar eso, yo creo que me voy yendo ya de aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué dice este mensaje. Este lugar, hombre, si está en la otra punta de esto, no está seguro. Esto es para volver, supongo. Cúbrete. Es que siempre. Le doy al maldito cuadrado. Dios, ahora tengo mucha menos vida. ¿Por qué? Bien. Le doy a fijar al cuadrado, pero no al cuadrado. Cuidado con una trampa más adelante. ¡Ja! Hola, amigo. Yo creo que eso es gente que está jugando online, ¿eh? Pero... Bueno, de momento... Vamos superando poco a poco los obstáculos. Cuidado con una trampa más adelante, dice. Gracias a Dios, esta gente no me quita demasiado. Voy a ver cuánto me cura. Ah, verdad, que me curaba una miseria. Es cierto. A ver qué dice esto. Usa fuego con el... Pero si no tengo fuego. Madre mía. Bien. Vale, por aquí no hay un carajo. ¿Para qué, eh? No sé lo que me han dado. Me han dado algo. ¿Qué estoy haciendo? Restablece parte de los PS en una pequeña cantidad. Pero ¿por qué esto se mueve solo, Dios mío? Me han dado esto. Ah, mira, esto es lo que yo quería ver. Hombre, mi hacha es bastante mejor, ¿no? Dios, qué difícil es esto, chaval. Qué difícil es esto, chaval. He puesto ahí algo, pero... Ah, mira. ¿Esto cómo se usa? Vaya porquería, ¿no? Dame mi escudo. Cuidado con los arqueros más adelante, dice. ¡Ahí va! Pero si no puedo... ¡Eh! ¡No! Le he dado.
Mira, allí hay uno, a ver si le doy. ¡Yo! ¡Uy! ¡Oh! ¿Por aquí? Dios, qué lindo disparo, ¿no? Ahí está. Ah, esto que me... Saca un enemigo para hacer de distracción o algo, ¿no? Tengo miedo. No salto, ¿no? No, 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 no. Mejor que no, ¿eh? A ver, este, ¿dónde va? Voy a curarme. Creo que lo voy a pasar realmente más con este juego, ¿eh? Sin saber jugar nada. No veo un carajo, ¿eh? Recomienda el mensaje, dice. Peligro. Peligro. Peligro es todo este juego. Materia pegajosa blanca. Examina el resto. Bomba incendiaria. ¿Y eso cómo se... ¿Cómo se equipa la mierda esta? A ver. Ah, vale, está ya aquí abajo. ¿Qué pasó? Voy a curarme. De todas formas, me están dando bastante vida. Mira, ahí me han dado otra bomba. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, huevón? Rompimalla, pero qué carajo es eso, si es una porquería. ¿Qué está pasando por ahí arriba? Ah, que está aquí el chiquito este. Pero que me está tirando bomba. El maldito canalla. No sé si rom... No sé si romper eso sirve de algo o no. La... Uy, ¿manda un escudo? ¿O le he soñado? ¿Qué me da más? ¿Qué me da más? ¿Por qué? ¿Pero dónde está eso? De cuero, sí, lo voy a dejar ahí por si acaso. Oye, ¿qué dice? ¿Cómo se lee esto, loco? Ahora, ¿qué está pasando? Allí hay un individuo. ¿Qué hace? No entiendo todavía muy bien eso. Bueno, pero este le voy a matar. ¡Pumba! Bueno. Ha muerto, porque me han dado su alma. Esto de tener un arco. ¡Toma! En la chola. Tírate, ¿pero dónde va? Bueno, pues adiós. ¿Se podrá curar la máquina? What the fuck? ¿Por dónde es? A ver, por aquí. Allí se puede entrar, ¿no?
Aquí. Hay un individuo ahí que tiene algo para cogerle, pero ¿cómo llego hasta allí? Este tío no puede, puede saltar. Es que no sé si puede saltar. ¡Eh! ¡No! No, de todas formas, ni saltando llego yo ahí, ¿eh? Ni saltando, niño. Pero, ¿y yo? Que ataca muy rápido esta people, ¿no? Bueno, tengo 21 hierbas. Pero si le había dado. Este... Ah, mira, si estoy aquí. Aquí arriba. ¿Y aquí es donde estaba ese individuo? No, era por aquí. Ah, hay dos caminos. Aquí si muere, es gracioso porque empieza desde el puto principio, ¿vale? No, he caído en tu baiteo. What the fuck. Más adelante te espera, ¿qué? Un tipo duro, dice. Pues este va a caer. Oh. Dame vida. Cúbrete las espaldas, güey. Pero ¿cómo me ha dado eso, Dios santo? No, 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 era broma. Era broma. Pero, Dios santo. ¿Cómo ataca tan rápido ese hijo de puta? Oh, Dios mío, qué mal le he pasado ahí, ¿eh? A tus pies. ¿Qué pies? ¿Esto qué carajo? Es que no sé si es por aquí o por el otro lado. Con el próximo enemigo. Pues el único hechizo que tengo es esto. ¡No! Bueno, ya estoy aquí de nuevo, para bien o para mal. Me ha costado lo suyo, la verdad. Hay que repetirlo todo, aunque los objetos se mantienen. Si no... Si no... Estoy yo... Delirando. Pero un tipo duro, dice. Pero esto que... Ah, ¿esto qué mierda es? Ah, ¿para saber por dónde tengo que ir luego? ¡Dios! ¡Toma! Uf, hasta esto me ha costado. A ver, pero yo sigo pensando que por dónde carajo hay que ir. Si es que es mi problema con este tipo de juego. ¿Pero por qué pegas con el escudo? Hay tesoros más adelante, ¿será verdad? ¿Me están engañando? Cuidado con una trampa más adelante, dice. Es que no me fío de... Mira, me voy a meter por allí. Y si no voy a ningún lado, pues... What the fuck? ¿Qué ha pasado? Y si no voy a ningún lado, pues me voy a tomar por culo. Venga. ¿Dónde estoy?
No lo sé. Da un paso atrás, dice. ¡Oh! Cuidado, izquierda. Izquierda, pero si... Supongo que me habrá avisado de que hay un enemigo a la izquierda. En el Dark Souls 3, no sé si en el 1 también, te puedes mover... Bueno, puedes caminar mientras te tomas la poción. Mira, si reventando esto me hubieran matado o algo... Cuidado con la horda de enemigos más adelante. Por aquí no tiene pinta. Uf. ¿Qué pasa? Pasa, chiquita. No, 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 no. Cúrate. Maldito este. Con el fuego este del mal. Me cago en tu vida, hombre. Este ha hecho lo mismo que yo. Acongojado, perdido. Oh, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? Vení, friki. Tardan un poco bastante en morir los enemigos, ¿no? Creo que hasta aquí nunca llegué cuando empecé a jugar al juego. Esto es un récord personal. ¿Y yo qué hago poniendo esto? ¡Quítate! ¡Qué paciencia, Dios mío! Dame vida. Cúrate ya, hombre. Dios, este vídeo se está haciendo larguísimo. Pero me da igual. Quiero ver mi objetivo. Espero un tipo duro. Este es el tipo duro, ¿no? Toma por culo el tipo duro. Ojalá todos los tipos duros fueran así. ¡Hasta nunca! ¡Eh, ha vivido! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bueno, a ver qué me depara mi destino. ¡Oh, Dios mío! No tengo bomba. ¡Ataca o algo! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones? No sé cómo salió vivo de ahí, pero han muerto todos. What the fuck? Me da a mí que por aquí no va a ser. Porque el dragón ese no tiene mucha pinta de... De amigo. Oh.
Ay, Dios mío, ¿por dónde es? Estoy perdido. ¿Cuidado con qué? ¿Con el rugido? No sé qué me han dado, pero... El problema es que tampoco sé cuándo se guarda aquí. Si es que se guarda, claro. Adiós. Venga, hasta luego. No sé lo que hay que hacer, la verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Oh, oh. ¿Es imposible pasar por aquí? ¿Cómo huyo de esta zona? ¡Uy! Oh, pero ayúdame, dragón. ¿Y si me pongo mi arco, OP? Con mi puntería. Está funcionando. ¿O no? Dios santo. ¡Dios mío! Bueno. ¿Qué es esto? No sé cuánto llevaré ya de vídeo, pero madre mía. Es intenso esta mierda. ¿Qué he abierto? What the fuck? No sé qué he abierto. Ataca. Pero si no sé ni dónde estoy. Ahí está el dragón. No sé lo que estoy cogiendo. No sé cuánto tiempo llevo grabando. No sé si lo estoy haciendo bien. Que lo dudo. Ahí os quedáis, amigos. Dios, pero si tenía 20 y pico de esto. Están robando cosas. Yo he cogido más mierda de esta, ¿no? O sea, armas de fuego. ¡Arma de fuego, dice! ¿Cómo?
¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? No, 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 no. Mira, esa puerta a la que se ha abierto. Tengo que echarle un vistazo. Quiero ver qué se esconde tras esa puerta. Mira, mira. Vamos a ver. ¿Quién es aquí el rey del mambo? Falange se... ¡Dios! ¿Qué cojones? Este es imposible esto, ¿no? ¡Dios! Pues si no tengo más bomba. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Qué significa esta mierda? ¿Por qué ha ido para allá? Uf, 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 uf. Ah, mira, le puedo pegar por detrás y lo reviento. ¡Uf! ¿Pero qué quiere? ¿No lo he matado? What the fuck? ¿Pero cómo me da si estoy atrás? Sinceramente, no tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. ¡No, me he equivocado de botón! Pero será posible. Pues creo que se le van soltando y yo tengo que ir matándolas, ¿no? Le estaba dando por detrás, macho. Como a él le gusta. Bien. Pero me parece que son infinitas. ¡Huye! Tengo dos hierbas, puedo aprovecharla. No sé qué estoy haciendo. Pero el enemigo está descubierto. O eso pensaba yo.
¡Ay! Me ha dado en el costado, niño. Venga, yo puedo. ¿Puedo con este monstruo? Claro que sí, bichis. He dejado toda la alma en la caída anterior. ¡Huye! Esta es su parte débil. No quiero ser acorralado, la verdad. Voy a tomarme mi última hierba. Ay, Dios mío, que me lo cargo, ¿eh? Poca broma. Pero es que está ahí acorralado el mierda. ¡Oh, Dios mío! Ahora, ahora. ¡Estás acabado! ¡Cuidado! Dios, ¿toda esta gente me ha cargado? ¡Mierda! ¡Toma! ¡Oh, Dios mío! Lo he hecho bien, ¿no? Toma, trofeo de falange, mandado y todo. ¿Esto qué mierda es? Me voy. Pero es que no sé qué zona es esta. Dios santo. Bueno, Dios, no sé cuánto. Aproximadamente, pues casi una hora de vídeo me ha salido aquí con la tontería, ¿no? A ver que me di cuenta esta vez. Welcome back. Hola. The monumental awaits the above. ¿Y qué carajo es esto? The monumental will explain the nexus to thee. La verdad es que ese monstruo era bastante sencillo. Pero bueno, supongo que se ha guardado esto, ¿no? Espero. Porque aquí... Bueno, espero que os haya gustado esta nueva serie, este capítulo, y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente. Dadme todo vuestro apoyo... Y un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!